A abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24 a partir del verso 1. Vamos todos a Mateo 24. En Mateo 24 leemos del verso 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Los discípulos le hicieron tres preguntas al Señor Jesucristo. Primero, ¿cuándo va a ser destruido el templo en Jerusalén? La segunda pregunta que le hicieron fue ¿cuál es la señal que habrá de tu venida? Aquí se refiere a la segunda venida de Cristo, su venida corporal a la tierra para establecer su reino. Y la tercera pregunta que le hicieron fue ¿cuáles son las señales o cuál será la señal del fin del siglo? O que ya estamos nosotros en el final de los tiempos. A partir del verso 4, el Señor Jesucristo respondió a sus preguntas, nada más que no respondió en el mismo orden en el que se las hicieron. Primero, del verso 4 al verso 14, respondió a la pregunta de cuáles son las señales del fin del siglo. Luego, la segunda pregunta que respondió fue la primera que le hicieron. En Mateo 24, del 15 al 26, respondió la pregunta de ¿cuándo será destruido el templo? Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y finalmente en Mateo 24, del verso 27 al verso 31, respondió la última pregunta, que es la segunda que le habían hecho qué señales habrán de tu segunda venida. Así es que los invito a leer todo este capítulo de Mateo teniendo esto en cuenta, pero lo que nos compete a nosotros para fines de nuestro estudio es la respuesta que Jesús dio acerca de las señales del fin del siglo. Creo que no hay duda en nuestra mente y corazón que ya estamos nosotros en el final de los tiempos. Así es que... Esta es la respuesta que dio Jesús, Mateo 24 a partir del verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El Señor Jesucristo dio una serie aquí de situaciones que van a ser cada vez más frecuentes, recurrentes, fuertes a medida que se acerca al final. Habló en el verso 5 de los falsos Cristos, ¿verdad? Personas proclamándose a sí mismos, Cristo, Mesías, eso es algo que escuchamos continuamente. Eh, habla de guerras y rumores de guerras. La humanidad siempre ha estado en guerra, pero... Una cosa son las guerras localizadas y otra cosa es el nivel de guerras que ha habido en la edad moderna, a partir probablemente de la Primera Guerra Mundial a principios del siglo XX. Eh, rumores de guerras. Y con los medios de comunicación tan desarrollados, eh, hay rumores siempre. Eh, estos rumores de algo que pueda suceder o pueda no suceder nos mantienen a todos, eh, como dice luego, turbados y nos mantienen uh, ansiosos con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Eh, eh, aquí mismo dice en el verso 6, Mateo 24, 6, mirad que no os turbéis, eh, no se alarmen, no se apuren, no se alteren, no estén ansiosos, nerviosos, no desmayen, no se aterroricen, no dejen que esto les afecte, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Así es que hemos visto y vamos a ver bastante más de esto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y hay toda clase de reinos diferentes en la tierra, ¿verdad? Y um, siempre eh, vemos esa pugna, esa, esa lucha de poderes. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y quién iba a imaginar que en estos días en los que estamos nosotros viviendo, estamos en uh, cuarentena casi la mitad del mundo a causa de un nuevo virus? Habrá hambres, habrá terremotos y uh, hambre hay en diferentes regiones del mundo y uh, no cabe duda que los terremotos se han aumentado en uh, frecuencia. Pero luego en el verso 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Aquí quiero detenerme. En otras palabras, cuando veamos que esto eh, se incrementa, ya eh, empezaron los dolores. La palabra en el griego literalmente se refiere a dolores de parto. El, cuando empiezan los dolores de parto es porque ya el bebé está formado y está listo para nacer, hay algo que va a nacer, hay algo que va a ser dado a luz. Así es que ya estoy seguro, empezaron los dolores de parto. Eh, el tema de los dolores de parto es muy importante, así es que voy a detenerme un momento para discutir esto. Eh, nuestro versículo clave para este seminario que estamos compartiendo se encuentra en Lucas capítulo 21, pero... Déjenme terminar de dar un buen fundamento acá y entonces nos vamos a Lucas a capítulo 21, en donde el Señor Jesucristo, bueno, creo que debemos leerlo, este es el momento pertinente para leer Lucas 21, 28, si son tan amables, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención... Se acerca. Así es que quiero explicarles cómo debemos nosotros comportarnos eh, en estos días y en esta etapa de la historia en la que nos ha tocado vivir. Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En un lado de la balanza son tiempos difíciles, son tiempos de mucha incertidumbre, pero en el otro lado de la balanza son tiempos muy emocionantes, porque nos acercan a nuestro tan anhelado encuentro con el Señor Jesucristo en las nubes. Muy bien, así es que volvamos a lo que dijimos en Mateo eh, y todo esto será principio de dolores. Déjenme elaborar un poco acerca de los dolores de parto, por qué dolores de parto, qué o quién está eh, de parto. Eh, vamos, por favor, a Romanos capítulo 8, verso 18. Y déjenme explicarles qué está de parto. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, a qué esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. En esta tremenda porción del libro de Romanos encontramos varias cosas. Número uno, la creación está gimiendo, la creación está en labor de parto. Y en Mateo acabamos de leer que cuando estas cosas comiencen a suceder es porque ya comenzaron los dolores de parto. La razón de tanta guerra, la razón de eh, terremotos y hambres y pestes es porque la tierra está en labor, la tierra tiene dolor, la tierra está sufriendo eh, el trabajo de parto y ya comenzó. Se recordarán ustedes cuando la, el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán o antes que entraran a Canaán, en el, en el libro de Deuteronomio, Dios explicó cuál es la razón por la que... La, los habitantes de la tierra de Canaán, esas uh, diez naciones, los hebeos uh, los y jebuseos y fereceos y amorreos y toda esa gente, ¿por qué tenían que perecer? ¿Y por qué la orden que Dios le dio a, al pueblo de Israel fue de matarlos a todos, de eliminarlos a todos? Y muchas personas que son uh, eh, eh, críticos de la Biblia eh, utilizan esos versículos tratando de decir cosas como si Dios es amor, entonces ¿por qué le dijo a los israelitas que los mataran a ellos? Por supuesto, eso lo dice alguien que no conoce a Dios y no conoce sus caminos tampoco, y no conoce la perversidad de la naturaleza humana tampoco. Pero en un pasaje en el libro de Deuteronomio, el Señor le dijo al pueblo de Israel que las naciones de Canaán, o más bien, que la tierra de Canaán ya estaba vomitando a sus moradores. En otras palabras, estaba buscando liberarse de ellos. En, en labor de parto, lo que hace el organismo de la madre es buscando liberarse de este otro organismo que ya está lo suficientemente maduro para poder nacer, para poder ser independiente, para poder ser desprendido del cuerpo de la madre. Bueno, la tierra de Canaán estaba vomitando a sus moradores. Quiere decir que la perversión, el nivel de corrupción, de perversión moral de los cananeos llegó a tal punto que la Tierra misma estaba buscando librarse de ellos. Ahora, hace poco alguien comentó haber escuchado a un científico hablar del comportamiento que ha tenido nuestro planeta en estos días. Y el científico, interesantemente, y, y lo más probable es que sin haber leído la Biblia, el científico dijo, esta tierra está comportándose como un organismo que quiere vomitar a sus moradores o a sus uh, eh, habitantes, que quiere librarse de sus habitantes. Llama mucho la atención, porque es exactamente lo que pasó con la tierra de Canaán y sus habitantes. Y una de las señales de los tiempos es que se ha aumentado la maldad, ¿verdad? Y dice, leímos en Mateo, el amor de muchos se enfriará. No solo el amor de las personas por las demás personas, el amor de las personas por Dios. Incluso el amor de los cristianos por Dios se enfría, se entibia y ya no es lo mismo. Pero el hecho es que ya estamos nosotros viendo cómo la tierra está en dolor de parto, la tierra está en labor de parto. En un lado de la balanza está buscando liberarse de eh, estos uh, seres humanos que han venido a abusar de la tierra y que han venido a actuar de manera totalmente o están buscando actuar de manera contraria a las leyes naturales de Dios. Eh, además, eh, la tierra está gimiendo con dolores de parto porque la tierra sabe, la tierra tiene que tener algún tipo de... Pues, si me permiten conciencia eh, se recordará que cuando Jesús entró montando un asno a jerusalén eh, mandaron a callar a los discípulos, verdad porque hacen tanto escándalo y Jesús dijo, miren, si mis discípulos no me alaban las piedras lo harán las piedras me alabarán algún tipo de conciencia, así es que la tierra tiene que tener conciencia de que cayó en este estado de vanidad. A causa del pecado del hombre. Las cosas no son lo que eran cuando Dios formó la tierra en el libro del Génesis. Así es que la tierra está gimiendo buscando ser liberada de este estado de vanidad y buscando ser restaurada, recuperada y buscando ser lo que Dios la hizo para ser desde el principio, antes que el hombre pecara y el hombre corrompiera todas las cosas. Así es que la tierra está en labor de parto. Por eso vemos que sucedan las cosas que están sucediendo. Eh, eh, aún en lo natural y el, el cambio climático y todas estas cosas. Luego, la segunda cosa que encontramos en Romanos capítulo 8 es que nosotros mismos, los que tenemos el Espíritu, estamos gimiendo dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, compró nuestra redención, eh, pagó el precio para nuestro rescate. Y el plan del Señor Jesucristo incluye no solamente redimir el espíritu y el alma de los seres humanos, el plan del Señor Jesucristo incluye redimir el cuerpo de los seres humanos. Por eso existe la resurrección. El Señor nos hizo espíritu, alma y cuerpo, y estos uh, tres lados del hombre le pertenecen al Señor. Eh, a causa del pecado se perdieron, se corrompieron, se descarriaron. Y el Señor Jesucristo vino a pagar el precio para recuperar lo que le pertenece. Nuestro cuerpo no es nuestro, no tenemos permiso para hacer lo que querramos con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor, Él lo compró con su propia sangre y es templo de su espíritu. Pero el Señor quiere redimir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Él va a redimir nuestro cuerpo por la vía, si estamos vivos cuando esto acontezca del arrebatamiento y por la vía de la resurrección, si es que ya partimos para estar con el Señor antes que sea el arrebatamiento. Y luego en el verso 26 dice, gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu en nosotros gime, eh, el Espíritu en nosotros eh, eh, sabe ayudarnos a pedir porque no sabemos cómo. El Espíritu Santo en nosotros pide conforme a la voluntad del Padre, eh, conoce la intención de Dios, así es que nos ayuda en este proceso de gemir. ¿Por qué estamos gemiendo? Gemimos por muchas razones. Estamos en labor de parto espiritual nosotros también por varias razones. Ahora, la labor de parto se manifiesta eh, en, uh, diferente, en, en diferentes niveles de oración que nos llevan a una oración muy intensa. Oramos por otros. Aquí dice, oramos por los santos o el Espíritu lo hace a través nuestro. Eh, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas habla de tener dolores de parto por los Gálatas para que Cristo sea formado en ellos. Así es que también eh, sufrimos o gemimos a esos niveles en oración por los creyentes. Eh, oramos por la gente para que se convierta a Cristo. Oramos por los creyentes para que crezcan, para que maduren. Y también oramos esperando ser revestidos de nuestra habitación celestial. También gemimos con labor de parto buscando que Dios complete la obra, haga madurar su obra en nosotros, de tal manera que se pueda manifestar Cristo en nosotros. El día de nuestra salvación, cuando invitamos a Jesús a venir a nuestro corazón, el Señor Jesucristo literalmente creó un nuevo hombre, creó un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón y él vino a hacer su morada ahí adentro. Jesús, él está aquí adentro. Pues personalmente el Señor está a la diestra del Padre, pero él sembró una semilla que tiene su misma naturaleza, su misma esencia. Por eso dice la palabra de Dios que somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es que esta semilla que tiene la naturaleza y el carácter de Cristo está dentro de nosotros. Tiene que crecer, tiene que madurar. De la misma manera como una madre cuando concibe, hay un nuevo ser dentro de ella que ahora tiene que crecer y tiene que madurar. La madre tiene que alimentar, tiene que cuidar de este bebé que se está formando en su vientre. Y cuando llega el momento, el bebé va a estar lo suficientemente maduro para poder nacer. Llega el momento de nacer y el bebé va a poder eh, manifestarse. Aquel, aquella vida que se estaba formando en un plano invisible adentro de la madre finalmente llega a manifestarse. Bueno, eso ocurre exactamente con nosotros y el Señor Jesucristo. Cuando Cristo está en nuestro corazón, eh, cuando Cristo está morando dentro de nosotros, eh, en, cuando nacemos de nuevo, Él viene como un niño, como un bebé que necesita ser cuidado, necesita ser alimentado. Por eso es tan importante orar, por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios, practicarla, ir alimentando a nuestro hombre nuevo, a nuestro hombre espiritual, a la vez que vamos haciendo morir nuestro hombre viejo para que vaya dándole más espacio a Cristo en nosotros, pero tarde o temprano Cristo en nosotros crece, Cristo en nosotros madura de tal manera que ya está listo para ser manifestado, para para hacerse visible. Ahora, no vamos a dejar de ser criaturas jamás, pero qué maravilloso día cuando la gente puede ver más al Señor que a nosotros mismos. Cuando pueden ver el carácter de Cristo por encima de a nuestro propio carácter cuando pueden ver la belleza del Señor Jesucristo por encima de nuestra mortalidad humana. Entonces, eh, si son tan amables, vámonos a Segunda de Corintios 5, del 1 al 4. En Segunda de Corintios 5, del 1, vamos a ver, leamos al 5, al verso 5. Leemos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y en el libro de Efesios dice la Biblia que Dios nos dio las arras del Espíritu hasta la redención de la posesión adquirida. Eh, en otras palabras, hasta que su obra redentora se consume. Y esto va a ser el día que el Señor redima nuestro cuerpo, además de haber redimido nuestro Espíritu y nuestra alma. Pero en segunda de Corintios, capítulo 5, vemos cómo estamos gimiendo, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, eh, buscando que lo mortal sea absorbido por la vida. La vida la tenemos dentro, se llama Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así es que estamos gimiendo o el espíritu en nosotros está gimiendo para que. Eh, Cristo en nosotros crezca y tarde o temprano absorba la mortalidad que hay en nosotros para que Cristo se manifieste. Eso es lo que llamamos un Hijo manifestado de Dios. En el libro de Romanos leímos que la creación está gimiendo buscando o esperando la manifestación de los hijos de Dios, precisamente que se manifieste el Hijo de Dios en nosotros, que es Cristo. Ahora, el, el, el Cristo en nosotros o cuánto de Cristo tengamos dentro se va a manifestar o a hacer visible el día que seamos nosotros transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo en nosotros va a absorber nuestra mortalidad y se va a dejar ver cuánto de Él, de su naturaleza, de su verdad, de su palabra, de su luz. De su gloria hicimos nuestra. Eh, cuando Jesús invitó a tres de sus discípulos a acompañarlo al monte de la Transfiguración, a Pedro, Jacobo y Juan, el Señor se transfiguró. La palabra griega es metamorfoo. Y el Señor Jesucristo lo que hizo, por así decirlo, es correr este velo de humanidad y dejarles ver lo que había adentro, la gloria que había adentro, el Cristo que había dentro de Jesús el hombre. Esto duró un breve momento y luego volvió a cerrar la cortina de la humanidad de Jesús y ya se vio solo a Jesús, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar el día del que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos o el día que seamos resucitados, si es que ya nos habremos ido con el Señor. Él va a hacer que lo que tenemos dentro se haga visible y nos vista por fuera. Y entonces a partir de allí, por toda la eternidad, lo que se va a ver en nosotros es cuánto de Cristo hicimos nuestro. Por eso es que en, en Corintios Pablo dice, miren, una es la gloria de las estrellas y una estrella es diferente a otra en gloria, y otra es la gloria de la luna y otra es uh, la gloria del sol. Y uh, por un lado, en el libro de Daniel dice que los justos van a resplandecer como estrellas, ¿verdad? A perpetua eternidad. Pero por el otro lado el Señor Jesucristo dijo que los justos van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. De cuánta luz exhibamos por toda la eternidad, o más bien, de cuánta luz hayamos hecho nuestra y de cuánto de Cristo hayamos hecho nuestro, dependerá cuánta luz vamos a irradiar por toda la eternidad. Esto es maravilloso, ¿verdad? Así es que estas son las cosas que nos hacen gemir, que nos hacen estar en labor de parto. Queremos ser revestidos de nuestra habitación celestial. Así es que la Tierra está de parto, el planeta está de parto, el planeta también sabe que necesita ser redimido del estado en el que cayó a causa del pecado del hombre. Los, los creyentes, los cristianos eh, salvos, maduros, están de parto también, buscando ser revestidos de su habitación celestial. Esto nos lleva... Por supuesto, Apocalipsis capítulo 12. Y hay un cuadro aquí en Apocalipsis capítulo 12 que es muy importante. En Apocalipsis 12, 1 leemos: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora es un debate en el mundo cristiano de quién es esta mujer. Hay personas que dicen es Israel es la nación de Israel porque eh, cuando Dios le dio a José una visión antes que sus hermanos lo vendieran a los madianitas y estos a los egipcios eh, llenos de envidia y de enojo. José vio que el sol, la luna y once estrellas se postraban y se inclinaban en dirección suya, refiriéndose a su padre, su madre y sus hermanos. Bueno, no puede estarse refiriendo a la nación de Israel y creo que la conexión no es la correcta cuando nos basamos solo en eso para sacar esa conclusión. Eh, más adelante en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, vemos al dragón, a Lucifer, Persiguiendo a un lado de esta mujer, que son los. Bueno, es la gente que se quedó aquí en la tierra a pasar la gran tribulación, y dice: son los que guardan el manda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A estas alturas, Jesucristo no se le ha revelado a la nación judía como el Mesías, eso va a venir después, al final de la gran tribulación. Así es que, si, si esta mujer. Y su descendencia son los que tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces no puede estar hablando de otra cosa más que de creyentes cristianos. Muy bien. Eh, otra teoría es que en Apocalipsis 12, 1 se está describiendo a María, la madre del Señor Jesucristo. Esto tampoco puede ser cierto. Porque este, aquí en el libro de Apocalipsis, si regresan a... Apocalipsis capítulo 1 verso 19. El Señor le dice a, a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Tres cosas. Escribe las cosas que has visto. Y Juan escribe la visión que tuvo del Señor Jesucristo en el capítulo 1. Luego le dice, escribe las cosas que son. Y entonces Juan escribe este mensaje profético a las siete iglesias de Asia Menor. Eso abarca del capítulo 2 hasta el capítulo 3. Luego le dice, escribe las cosas que han de ser después de estas. Y en, el capi en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, dice: Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, el que María haya dado a luz a Jesús ya era una cosa del pasado cuando Juan está escribiendo las cosas que sucederán después. El nacimiento de Jesús ya se dio, ya aconteció. Así es que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, Juan está escribiendo. Eventos futuros de manera profética. Entonces, la mujer de Apocalipsis 12, 1 que da a luz al hijo varón. Ah, volvamos a Apocalipsis 12, por favor. En el verso 5. Bueno, leamos otra vez desde el 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza, una corona de dos estrellas, y estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Nos saltamos al verso 5, por cierto, en el verso 3 vemos cómo el dragón la odia a ella y odia a eh, el hijo varón que va a dar a luz la mujer. En el verso 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos. 60 días o por tres años y medio. Varias cosas acá. Esta mujer no puede referirse a María, la madre de Jesús y el hijo varón no se está refiriendo a Jesús. Aquí estamos hablando de de el hijo varón siendo arrebatado para Dios y para su trono eh, al inicio de estos tres años y medio de gran tribulación, en donde el el dragón va a perseguir al resto de la descendencia de la mujer. En otras palabras, a los cristianos que se perdieron el rapto durante un periodo de tres años y medio, que es lo que dura la gran tribulación. Entonces, ¿quién es esta mujer de Apocalipsis 12.1? Esta mujer tiene que estarse refiriendo a la iglesia. Eh, la iglesia, de, o dentro de esto que se llama iglesia, tenemos toda clase de personas. Tenemos personas maduras, tenemos personas inmaduras, tenemos personas que están allí, pero en realidad... No tienen a Cristo dentro de sus corazones. Eh, así es que hay un lado de la iglesia que va a ser arrebatado. Esta, estos son los creyentes que habrán vencido en el grado que sea, que habrán madurado en el grado que sea. Por eso dice en el verso 5 que el hijo varón va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Esta es, esta es la promesa que Dios le da a los vencedores de la iglesia de Tiatira en. Uh, en el capítulo 3, versos 26 y 27 del libro de Apocalipsis, ¿cierto? Jesús también va a regir con vara de hierro las naciones, pero los vencedores de la iglesia de Tiatira van a regir con vara de hierro las naciones también. Así es que esta mujer da a luz creyentes maduros que son arrebatados. Cristianos que crecieron en el grado que sea, no está hablando solo de la gente que alcanzó la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No, uno puede estar en el nivel que sea venciendo. Y cuando llegue el día en el que suene la final trompeta y el Señor Jesús nos transforma, si nosotros nos encontrábamos donde el Señor esperaba que nos encontráramos, eh, nosotros estamos venciendo, por lo tanto vamos a ser transformados y vamos a ser arrebatados. Así es que. Eh, tenemos a esta mujer que está clamando con dolores de parto. Bueno, eh, solo para terminar con esta idea, en el versículo 17 vemos al resto de la descendencia de ella que es perseguida por el dragón por tres años y medio, ¿verdad? Así es que hay, uh, eso prueba que hay personas que están en la iglesia que se van a perder el arrebatamiento. Y van a tener que sufrir la gran tribulación. De acuerdo al libro de Apocalipsis, algunos mueren martirizados al principio de la tribulación, pero luego hay otro grupo que va a tener que pagar un precio tremendo. Ellos mueren al final de la tribulación, pero lograron vencer al anticristo y su marca y el número de su nombre, y no lo adoraron ni adoraron su imagen. Así es que es cierto, se perdieron el rapto, se perdieron las bodas del Cordero pero habrán hecho su parte y habrán vencido la tremenda batalla que van a tener que enfrentar. El Señor va a darles el privilegio también de reinar mil años con Él cuando sea el reino de Cristo en la tierra. Pero, en fin, regresemos a los uh, dolores de parto. En Apocalipsis 12.2, esta mujer está encinta. Esta mujer está clamando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Eh, eh, este, este lado a la mujer o esta, este lado a la iglesia se refiere a los cristianos que están buscando eh, dar a luz a Cristo, están buscando, procurando, trabajando, afanándose por eh, eh, ser cada día más como Jesús, por dejar que Jesús crezca en ellos, por dejar que Jesús vaya. Que Jesús en ellos vaya absorbiendo la mortalidad humana que hay en ellos, por dejarse cambiar, dejarse transformar, dejarse conquistar por el Señor Jesucristo. Es gente que está procurando que Cristo en ellos madure. Cristo en ellos es el hijo varón que va a ser dado a luz eh, cuando sea el momento, cuando el Señor redima nuestros cuerpos. Así es que la, la iglesia está de parto, la iglesia madura. Hay gente en la iglesia a la que ni siquiera se le ocurre que tiene que crecer en Cristo, a la que ni siquiera se le ocurre dejar que Cristo eh, conquiste su y transforme su carácter, su naturaleza y los cambie. Hay gente que va a la iglesia y uh, ama al mundo. Como siempre lo ha hecho y participa de las cosas de este mundo, y simplemente va a la iglesia por la razón que sea, tal vez para callar la conciencia o por lo que sea. Esa no es la gente que está gimiendo con dolores de parto y esa no es la gente que va a dar a luz al hijo varón. Pero todavía hay tiempo, todavía pueden entrar en razón y arrepentirse y a empezar a correr su carrera como se debe. Así es que la tierra está gimiendo con dolores de parto. Eh, la iglesia madura, el lado maduro, los creyentes maduros están gimiendo con dolores de parto. Y miren esta cita en uh, Miqueas capítulo 5, verso 3. En esta cita se profetiza acerca de Jesús. Miqueas capítulo 5. Vamos a leer. Leamos desde el verso 1, Miqueas capítulo 5, verso 1. Voy a esperar un momentito a que lleguen a Miqueas. En el capítulo 5, verso 1 dice: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Es obvio que es una profecía acerca de Jesús y dice, los dejará hasta que dé a luz la que tiene que dar a luz. Así es que allí tienen la iglesia madura, los creyentes van a dar a luz a Cristo. Cuanto hayan hecho suyo de Cristo, cuanto hayan dejado crecer a Cristo en ellos, va a manifestarse cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos o eh, resucitados. Entonces, cuando eso acontezca, cuando Cristo se ha dado a luz en los creyentes, entonces, por supuesto, viene un periodo de ira eh, para el resto de la humanidad por haber ellos rechazado el regalo de redención que Dios les ofreció. Y entonces Jesucristo va a venir en su segunda venida y va a venir a reinar por mil años sobre la tierra, haciendo corta una historia más larga. Y leamos una cita en Juan capítulo 16, verso 21. San Juan 16, verso... 21. Leemos, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Qué les parece? Así es que ya estamos en principio de dolores principio de dolores o de labor de parto, pues es eso, es doloroso, el, el tiempo que nos ha tocado vivir tiene angustia, tiene dolor, pero con la ayuda de Cristo, seamos fuertes, seamos pacientes, busquemos al Señor, ese dolor, el día que Cristo se ha dado a luz, ese dolor va a ser hecho a un lado y el gozo lo vamos a cosechar por toda la eternidad. Entonces, eh, un día ya no nos vamos a acordar de esta angustia. Pero pues volviendo a Mateo capítulo 24, verso 8, que es donde empezamos, Mateo 24, verso 8. Dice, todo esto será principio de dolores. Dice, no se turben todavía, no es el fin. Todo esto es principio de dolores. Ahora, sigamos leyendo a partir del verso 9, Mateo 24, verso 9. Solo para terminar con esto, es la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos cuando le preguntaron, ¿qué señal nos das del fin del siglo? Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y uh, nunca antes en la edad moderna la gente se había atrevido a hablar como hablan en contra de Dios o, o, o atreviéndose a decir que Dios no existe y cosas así, y a burlarse como se están burlando de los uh, que somos creyentes en Cristo. Dice, muchos tropezarán, muchos se ofenderán. Si a nosotros nos ofende que la gente eh, se burle de nosotros por ser cristianos, debiéramos revisar cuán profunda es nuestra relación con el Señor Jesucristo. Eh, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el don de la profecía es de Dios, es maravilloso, es poderoso. Pero creo que todos, todos están de acuerdo conmigo, que es uno de los dones de los que más se abusa. Eh, especialmente en estos días en donde hay personas que, si bien tienen el don del espíritu de profetizar, eso no los hace ser profetas. Pero mucha gente se llama a sí mismo profeta sin serlo. Muy bien, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Una mujer cuando ya entró en proceso de labor de parto no eh, detiene el proceso. De hecho, físicamente es imposible detenerlo. Es un proceso en el que el organismo entra hasta llegar a su feliz conclusión. Eh, el que persevere hasta el fin será salvo. Eh, o sea, eh, va, va la obra redentora de Cristo va a ser completada en él. Eh, no, no eh, nos detengamos eh, en la labor de parto. Sigamos adelante con paciencia, soportando lo que tengamos que soportar, con gozo, con gratitud, con los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Eh, perseveremos hasta el final porque vamos camino a dar a luz a Cristo, el hombre espiritual, en nosotros. El que persevere hasta el fin será salvo. Y luego dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pues no dice que se van a convertir, solo dice que no les va a faltar testimonio, ¿verdad? Y con los medios de comunicación, creo que no hay duda en que el Evangelio de Salvación ya le dio la vuelta al mundo y el Evangelio del Reino. El entendimiento y el conocimiento de que hay un rey soberano sentado en el trono y el rey está terminando de formar a su reina, ese evangelio del reino le va a dar la vuelta a todo el mundo y entonces será el fin. Muy bien, principio de dolores, principio de dolores. Aún no es el fin, ya estamos en dolores de parto y debemos perseverar hasta el fin eh, para que Cristo complete su obra. En nosotros. Bueno, eso finalmente nos lleva al evangelio de Lucas, capítulo 21. Lucas 21 es el, el, el capítulo paralelo al, a este de Mateo 24. Vámonos a Lucas, capítulo 21. Nuevamente Jesús está respondiendo estas tres preguntas que le hicieron sus uh, discípulos acerca de cuándo será la destrucción del templo en Jerusalén. ¿Qué señal nos das de tu segunda venida? ¿Y qué señal nos das del fin del siglo? Y estamos con el fin del siglo, ¿verdad? Porque es donde nos encontramos hoy. Así es que nos vamos a, a Lucas capítulo 21, verso 28. Y aquí nos vamos a quedar. Lucas 21, 28. Aparte de perseverar hasta el final, aparte de entender que estamos en labor de parto y no... Podemos detenernos, no debemos detenernos por nada, porque estamos buscando dar a luz a Cristo, estamos buscando la manifestación de Cristo en nosotros. No nos detengamos por nada. Pero además de eso, miren lo que nos dice el Señor en Lucas. Lucas 21-28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder cuando comience la labor de parto, no no cuando las cosas estén más fuertes o estén ya sucediendo, no dice cuando comiencen a suceder. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así es que eso es lo que queremos nosotros eh, eh, enfatizar y es así como debemos nosotros conducirnos y vivir en estos días que nos restan sobre la faz de la tierra. Erguíos y levantad vuestra cabeza. Erguíos significa levantémonos, pero significa levantar la vista, significa mirar hacia arriba. En otras versiones, por ejemplo en la Biblia, King James claramente dice miren hacia arriba. Levanten la mirada, levanten la vista, miren hacia arriba. En estos tiempos y nuevamente gracias a la tecnología, las noticias nos llegan de manera prácticamente instantánea y podemos nosotros tener la tentación y la tendencia de estar pendientes de, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y viendo a nuestro alrededor eh, lo que está sufriendo el mundo entero, eh, podemos estar viendo todo lo que está aconteciendo. Y si vemos a nuestro alrededor por demasiado tiempo, vamos a terminar viendo hacia abajo. Vamos a terminar desesperanzados, vamos a terminar deprimidos, tristes, y vamos a perder de vista al Señor Jesucristo y su poderoso, maravilloso, sabio y eterno plan maestro para nosotros. Así es que dice, cuando vean que estas cosas suceden, hambres, pestes, plagas, los terremotos, en eh, 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 las guerras los rumores de guerras eh, la persecución en contra de los cristianos cuando ven que estas cosas comienzan a suceder y van en incremento no mantengan su mirada puesta en esas cosas es necesario que sucedan dice no se alarmen es necesario que todo esto suceda dice dejen de mantener sus ojos puestos en eso y vean hacia arriba erguíos. Vean hacia arriba, levanten sus ojos, alcen su mirada, alcen su vista. Necesitamos hoy más que nunca ver al Señor Jesucristo, entender su plan maestro. Y quiero explicarles qué ocurre. Vamos a estudiar la Biblia con la Biblia y vamos a ver eh, las diferentes ocasiones en la palabra de Dios en donde nos encontramos con mirar para arriba. Y vamos a ver el efecto que tiene la razón de mirar hacia arriba y el efecto que tiene mirar hacia arriba. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Eh, solo una cosa más antes de, de entrar a mirar hacia arriba. Pero si no podemos alzar los ojos, si no podemos levantar la cabeza, hay personas que no levantan la mirada porque saben que de alguna manera no están a cuentas con Dios. Algo no está bien, algo está incompleto, eh, saben que debieran estar actuando de una manera como no están actuando y no logran ver hacia arriba, no logran ver a Jesús. Analicemos esto por un momento. Vámonos por favor al Salmo 40. El Señor nos dice, cuando estas cosas estén aconteciendo, miremos hacia arriba. Si usted que me está escuchando, no puede ver hacia arriba con seguridad con confianza este si usted se siente avergonzado de ver a Dios usted necesita que Jesús lo salve usted necesita venir a Jesús y confesar su culpa todos somos pecadores todos somos pecadores por nacimiento Aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre, dijo David en el Salmo 51. Y todos somos pecadores por elección. Un par de salmos después dice: No hay quien haga lo recto. No hay un solo justo en la tierra, ni un uno. Ese es el estado de la naturaleza humana, del ser humano. Por eso es que Cristo murió en la cruz del Calvario para eh, pagar por el, el, el precio de nuestro pecado. Dios estableció que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que este el hombre necesita ser rescatado de ese estado de miseria en el que vive por estar lejos de Dios. El pecado nos separó de Dios, nos alejó de Dios, puso una brecha entre Dios y el hombre. Pero Dios mismo tomó la iniciativa, por amor a nosotros, de enviar a su propio hijo Jesucristo, el creador de todas las cosas, se convirtió ahora en el rescatador de todas las cosas, en el redentor de todas las cosas. Jesús murió en la cruz para que nosotros no tengamos que morir a causa de nuestro pecado. Nosotros somos los que estamos endeudados con Dios. La paga del pecado es muerte. Pecamos, tenemos que morir. Pero el Señor nos ama tanto que mandó a Jesucristo a tomar nuestro lugar y a morir por nosotros. Así es que confiésele a Jesús. Eh, su pecado, ese pecador, aunque no lo confesemos, esos somos, pero hay remedio. Dígale, Jesús, perdóname. Gracias por derramar tu sangre por mí, por morir por mí en la cruz. Perdona mis pecados, límpiame con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y sálvame. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ven a mi corazón y sé a partir de hoy mi Salvador y mi Señor. Gracias Jesús. Te amo. Amén. Veamos lo que dice el Salmo 40, verso 12. Dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades o mis iniquidades. La palabra iniquidad significa... Eh, eh, maldad moral, perversidad, algo que está torcido o pervertido, mis perversiones me han alcanzado, mis inmoralidades me han alcanzado. Y dice, y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. ¿Por qué no podemos levantar la vista? Porque nos están alcanzando nuestras inmoralidades, nuestras perversiones. Nuestras perversidades. Por eso, pero miren, en el verso 17 dice del Salmo 40: Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Vayamos al Señor, Él es nuestra ayuda. Confesémosle nuestra culpa y pidámosle perdón. Y la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado. En. Uh, Lucas capítulo 18, verso 9. Vemos otra razón por la que a veces no podemos nosotros levantar la, la vista, que es lo que debemos hacer en estos últimos días. Lucas 18. Verso 9. Y Jesús cuenta una historia de dos hombres, acá un publicano y un fariseo. Lucas 18, verso 9 a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aun como este publicano hay uno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, esta historia es muy importante. El fariseo era una persona religiosa que se justificaba a sí mismo por causa de ser él, según él, un fiel. Uh, eh, guardador y cumplidor de los mandamientos de Dios. Por supuesto, eh, es imposible cumplir con la ley moral de Dios cuando nuestra naturaleza es inmoral a causa del pecado que está en nosotros y nuestras inclinaciones son siempre tendientes al mal. Así es que un fariseo representa a una persona religiosa que cree que por sus obras o por su religiosidad eh, está a cuentas con Dios y eso le permite alzar la vista con total confianza, confiando en sí misma, confiando en sus propios hechos, en sus propias acciones religiosas, o a lo mejor en su involucramiento en una iglesia, o en su religión, o a lo mejor porque hace muy buenas obras, eh, a lo mejor se da a, a la gente necesitada y al pobre, y eso es bueno y debemos hacerlo, pero eso no nos justifica. La palabra justificar significa declarar libre de culpa y nuestra culpa moral va a seguir allí no importa cuántas buenas obras hagamos. Lo único que puede solventar o pagar por nuestra culpa es la sangre redentora del Señor Jesucristo. Así es que el fariseo, confiando en sí mismo, veía hacia arriba, creyendo que estaba muy bien con Dios y que Dios iba a estar feliz con él. Pero el fariseo, su esencia y su naturaleza seguía siendo la de un pecador, así es que él necesitaba ser redimido. El fariseo veía hacia arriba, lleno de engaño, pensando que su justicia venía de sus obras. Y eso es un grave error. Pero el publicano no podía levantar los ojos, dice, porque el publicano se podía ver a sí mismo y podía reconocer su estado de pecador. Pero cuando vino al Señor con la actitud correcta antes de alzar los ojos, Vino a Dios en humillación, en humildad, en confesión sincera y dijo, Padre, sé propicio a mi pecador. Ser propicio. El publicano estaba refiriéndose a este maravilloso principio que ilustra tan claramente el Antiguo Testamento. El propiciatorio o el asiento de la misericordia era una, una tapa. Que se colocaba encima del arca o del cofre donde guardaban las tablas de la ley, la urna con maná y la vara de Aaron que reverdeció. Eh, cosas en contra de las cuales el pueblo de Israel se rebeló y pecó y, y se quejó. Eh, pero este propiciatorio, eh, la palabra hebrea es que por et, eh, kafar, que es la raíz, significa expiar. Expiar significa cubrir. Este propiciatorio cubría la, la culpa del pueblo de Israel. Era una tapa donde rociaban sangre una vez al año, figura de la sangre de Jesús. Y cubría la culpa eh, del pueblo de Israel. Y entonces por eso es que Dios podía tener comunión con su pueblo. El publicano está diciendo, Señor, yo soy culpable, pero cubre mi culpa. Cubre mi culpa. Vengo a ti confiando, no en mis propias obras. Vengo a ti confiando en la sangre preciosa de Jesucristo que puede cubrir mi culpa. Adivinen quién se fue justificado a su casa. El publicano se fue con su culpa cubierta y a partir de ahí puede alzar los ojos con total confianza gracias a la sangre de Jesucristo. Bueno, un último antes de entrar a lo que sigue. Lucas capítulo 16 verso 19. Aquí tenemos otra historia tremendamente eh, instructiva e ilustrativa. Lucas 16, verso 19, la historia de Lázaro y el rico. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tremenda historia, ¿verdad? El rico y Lázaro. Ahora, el rico no se fue al infierno por ser rico, el rico se fue al infierno por ser impío. Eh, y Lázaro no se fue al seno de Abraham por ser pobre y necesitado. Lázaro se fue al seno de Abraham porque obviamente era una persona justa y piadosa. En fin, el hecho es que en el verso 23, cuando el rico llegó al Hades o al infierno, alzó los ojos. Porque no lo hizo antes. No esperemos a que sea demasiado tarde para alzar los ojos, para alzar la vista. Una de las grandes razones por la que Dios permite que el mundo entero entre en este proceso de dolores de parto o de labor de parto, la razón por la que el mundo ya se encuentra en labor de parto, en dolores de parto, es para darle al hombre la oportunidad de ver hacia arriba, de levantar la vista. Dios le está dando la oportunidad a los hombres. Dios no está derramando su ira, cosa que va a hacer para la gran tribulación, sin aviso. El Señor se ha dado su tiempo para avisar que algo viene. Dios va a juzgar el pecado que hay sobre esta tierra. Dios va a limpiarlo todo con fuego. Eh, pero Dios está avisando. Atendamos el aviso que Dios nos está haciendo y veamos hacia arriba. No seamos como este hombre rico que hasta que llegó al infierno levantó la vista y vio a Abraham y le dijo, oye Abraham, manda a alguien a predicarle a mis parientes. Dice, pues ellos también tienen el tiempo y, y la oportunidad para alzar la vista porque no la alzan, ¿verdad? Tienen la palabra de Dios, tienen enseñanza, tienen todo lo que necesitan, todo lo que tienen que hacer es responder. El hombre rico nunca respondió cuando fue tiempo, nunca vio hacia arriba, nunca vio al Señor, vivió en sus placeres. En sus deleites nunca vio al Señor buscando redención, buscando salvación. Así es que no seamos como el hombre rico, veamos hacia arriba. Y la razón por la que estamos en dolores de parto nuevamente, lo repito, es porque Dios está tomándose el tiempo de darnos a nosotros la oportunidad de entender y responder. Respondamos entregándole nuestra vida al Señor Jesucristo, afirmando nuestra vocación y elección por Cristo, tomando esta cosa en serio, entendiendo que nos queda poco tiempo y buscando crecer en Cristo lo más posible y buscando agradarlo, buscando hacer su voluntad, vivir para Él en este tiempo que nos queda. Y veamos hacia arriba. No mantengamos la mente puesta en lo que está pasando a nuestro alrededor. Mantengamos nuestra mente y nuestro corazón puestos en Cristo. Así es que vamos a explicarles eh, qué significa ver para arriba, por qué tenemos que hacerlo y cuál es el fruto de hacerlo. Gracias.